Para empezar con esta reflexión, Markel, baimenen erabileraren eremuan, Gipuzkoak adierazle positiboak erakusten ditu, beste lurralde batzuekin alderatuz. Haitek egiten duten erabilerari dagokionez, baina datuak Europako datuetatik urrun daude oraindik. Enpresekin egiten ari zareten lanaz gain, zeintzuk dira Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jartzen ari dituen ekintza edo estrategia, zaintza emakumeekin lotzen duen paradigma hori aldatzeko, eta Gipuzkoa lurralde eta gizarte erantzunkide bihurtzeko. Nik esango nuke, lehenik eta behin, egin genuen, iaz ekainaren bueltan onartu genuen erengo Gipuzkoako plana, kontziliazio erantzunkidea bultzatzeko. Plan orokor bat daukagu, neurri diferenteekin. Eta hoien artean, nik uste dut bat behintzat azpimarratzeko niretzako funtsezko izan dena da, guk realitate hori bizi dugu, oraindik ere, familietan, pentsatzen da, ardura tokatzen zaiola emakumeei, bai semealabena, baita ere persona nagusiena, edo desgaitasuna duten personena, kultura hori oso errotua daukagu oraindik ere gure gizartean. Orduan uste dugu izenbesteko dela kultura hori aldatzea, eta hori egin behar da neurri handi batean eskoletatik hasita. Orduan guk egin genuen plan bat, bere momentuan, gutxi gora bera, 30 eskoletara edatu dugu, beraz, 30 eskoletan edo zentrutan abian jarri da, 1500 ikasletara iritsi da, eta gure helburu nagusi izango litzateke hortik hastea, azkenean gizarteak dituen estereotipoak errotatik aldatzea, eta hori hezkuntza munduan hastea. Badakigu beste lan batzuk egin behar direla, adibidez emakume mugimendua elkarte horiekin, elkarlan eginez, gizarte osoaren kultura aldatuz, baina nik uste dut lehenengo urratsa izan behar dela kultur urrats batez. Eta gero beste adibide bat jartzea arren, eretzako Gipuzkoa bintzet, arrotasunez irakurri beharrekoa, da pertsona desgaitasuna duten pertsonak edo pertsona adinezkoak edo etxean zaintzeko, hor profesionalizazioa bultzatu behar daukagula. Eta profesionalizazio hori aurrera ateratzeko Gipuzkoan daukagu diru laguntza bat, PEAP izena duena erderaz, eta diru laguntza hori zaintza personalerako ematen duguna, hori, estatu osoan dago, baina estatu osoan gastatzen den dirutik 80%tik gora Gipuzkoan gastatzen da. Horrekin nahi duena da, neurri honek Gipuzkoan daukela izugarrizko inzidentzia, eta profesionalizazio horrek nolabait esateko etxeetako dinamika zaintza horietan aldatu dezake, edo aldatzen joan beharko da. Beraz, kasu honetan, nik esango nuke, profesionalizazio horrek ekartzen duena dela emakumeen gaineko zama hori pixkanaka arlo horretan jesten joatzen dela eta liberatzen joaten direla euren lanerako eta euren azkenean kontziliazio erantzukide hori martxan jartzeko. Nik uste dut hor, azkenean hezkuntza importantea da, baina gero horrelako neurriak transformatzen dutenak gure egoera erroetatik, hori nire ustez ezinbesteko da, lehenago ordutegien aipatzen zuten, Kataluniara egiten ari dena, horiek dira oinarrizko, estrukturazko aldaketa batzuk, hezkuntzarekin batera funtsezkoak. Y en la propia institución, ¿se han planteado estrategias para avanzar en la conciliación corresponsable? Bueno, brevemente, como decía antes, la aprobación del plan de conciliación corresponsable supone una mirada hacia el territorio, pero también hacia el interior de la Casa de la Diputación. Tenemos unos 1800 funcionarios y funcionarias y al final el conjunto de la Diputación tiene que, no sé si dar ejemplo, pero sí participar de un modo muy activo en esa iniciativa. Hay una experiencia piloto que a mí me parece muy subrayable o muy destacable, que es el hecho de que hemos impulsado una experiencia piloto en el teletrabajo, es todavía inicial, pero la valoración que hemos realizado es muy positiva de la misma y pensamos que en los años venideros se va a extender al conjunto de la Diputación y los departamentos. Porque para mí lo fundamental es que este plan no sea solamente un plan del gabinete o de una dirección de igualdad, sino que el conjunto de la Casa, todas las áreas de la Diputación, sean partícipes y vayan aplicando estas medidas de un modo generalizado. Es que recasco. Elin, you have talked about it, but to go deeper in the question, what is more important to involve fathers in childcare? The labor rules or fathers' leaves or the social environment, the roles that fathers and mothers are expected to play?
Yes, from my talk, I think I illustrated that laws and regulations are very important in changing norms, and I thought that has been a very interesting aspect of following the introduction of the parental leave or the father's quota in Norway through these 25 years. 25 years is quite a long time, but we can see that there has been an important change in norms and a normalization of fathers staying home, looking after his baby. And this again has developed and changed the norms in general in the society. And I think that was why the Conservative government, when they wanted to do away with the father's quota, this led to great demonstrations in the Norwegian society, because it had become a norm, but it had become the father's rights. And they wanted to take care of their rights. So a lot of fathers were on the streets marching in demonstrations to keep these rights. And I think that demonstrates that the laws and regulations have impacted on the general norms and general attitudes in the society. But of course, as you mentioned, you can do this in several, you have to work on from different angles. And I think having these programs in schools and educating our kids, you have to work on different fronts. But for me, who follow the policy reforms in my own country and in the Nordic countries, we see a major change in attitudes and norms through this parental leave system. I think it is one of the very important drivers for change. Thank you very much. Alexis. Nos has hablado ya de las diferentes mesas que han trabajado el cambio de horarios desde una perspectiva sectorial. Y nos llama la atención particularmente las relacionadas con el comercio y la cultura o el ocio, ya que estos horarios poco conciliables afectan a varias de las empresas que participan en el proyecto. ¿Es posible modificar las pautas de consumo de la ciudadanía? Y en este sentido, ¿qué pasos estáis dando en Cataluña para avanzar en este objetivo? Es posible. Yo creo que todo es posible. Tú hablas de dos sectores que es cierto que tienen sus dificultades para avanzar en esta racionalización que queremos hacer en Cataluña, ¿no? De hecho, el pacto, en el marco de los acuerdos y que afectan a estos dos sectores, y de hecho antes he hablado un poco de la parte del... ¿Me decías ocio? Ocio, cultura. Cultura, sí. Son en sus acuerdos, vienen a decir que están de acuerdo en hacer o promover los cambios oportunos en función de los cambios que se hagan más, digamos, troncales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al fin y al cabo el cambio en cómo nos organizamos en Cataluña tiene que salir de cómo cambiamos justamente pues el ritmo de las horas de trabajo en el sector productivo, el ritmo de trabajo de la función pública, que es muy importante también en Cataluña, y los horarios educativos de los chicos y chicas, tanto de primaria como de secundaria. En función de estas dos palancas de cambio, hay otros grandes sectores que irremediablemente van a hacer cambios. Por ejemplo,
plantear un cambio en los horarios comerciales es de entrada difícil si tú no haces los cambios oportunos que antes te comentaba, ¿no? Porque si la gente tiene una tendencia, como la que tiene en muchos casos, de hacer jornadas partidas y salen del trabajo pues, entre las 7 y las 8 de la tarde, si les pedimos a los comercios que las 7 esté cerrado, pues no es un buen negocio, ¿no?, para los comerciantes. Por lo tanto, estos cambios que afectan a estos dos digamos, grandes sectores se adecuarán en función de cómo se adecue cómo organizamos los horarios en lo que son los trabajos generalizados y los horarios de entrada y sobre todo de salida de las escuelas. Por ejemplo, hay una situación inversemblante en Cataluña, que es que en secundaria los chicos y chicas salen del instituto a partir de las 3 de la tarde y no han comido. Claro, eso quiere decir que en el mejor de los casos, quien vive al lado del instituto pues puede comer a las 3 y media, pero en algunos casos hay que llegar a casa, hay que comer y por tanto esto no ayuda, por ejemplo, pues a que los chicos y chicas de secundaria pues coman el almuerzo, que es la comida, una de las comidas más importantes del día, en un horario, digamos, saludable. Pero ya te digo, hay sectores que van a hacer el cambio en función de los cambios que hagamos en aquellas actividades que son troncales de país. Muy bien, muchas gracias a los tres.